Pero ayer usted dijo, vengo por algo relacionado no, con una causa. Tiene que ver con una causa. Venimos a ver una causa donde hay que tiene connotaciones obviamente políticas, políticos, judiciales, y obviamente venimos a tratar de armonizar una situación para terminar obviamente con todos los litigios que tienen que ver con... ¿Alguna de las casas? Daniel Orozco, sí. ¿Sería abogado de él o por...? Sí, venimos a ver su situación, la situación de su señora. El ex intendente de Las Heras. ¿Hubo de su causa o cuando usted dice vengo a armonizar, viene a hacer...? A ver, hubo situaciones políticas que creo yo que deben, en pos de una mejor vida y una mejor política, deben armonizarse, sin lugar a dudas. Estamos hablando de que están desde la política, no es un tema netamente judicial. Realmente, un mediador político, podría ser. Políticos de mucho peso, exitosos. La política tiene esos vaivenes donde a veces a uno le toca estar y por momentos no estar. Y creo yo que a veces las peleas políticas no le hacen bien a nosotros, que somos los que esperamos de los políticos absolutamente todo, ¿no? Fernando, acá el enfrentamiento en Mendoza es Orozco Cornejo. ¿Usted viene a armonizar políticamente en eso? Bueno, en ese caso puntual donde mencionás un tipo de un verdadero peso pesado de la política, nadie va a dudar de lo que es, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, el gobernador de la provincia. Yo no creo que exista ese conflicto. Creo que el conflicto está un poco por debajo. Sí sé que ha habido cuestiones, divergencias de opiniones diferentes entre lo que ha sido el espacio del gobernador Cornejo y Orozco, pero me parece que bajar a veces a tierra e interpretar bien cuál es la problemática también le ayuda, ayuda a que la justicia vea bien las situaciones. Sí es cierto que la señora de Daniel Orozco vio hechos que yo los percibo desde una perspectiva de género, no puedo salir de eso, es algo que yo... Y hoy la actualidad tiene muy presente y exijo que tanto sociedad, justicia y todo el poder tenga presente. ¿Pero se va a hacer cargo formalmente de la defensa? Estamos en este momento ultimando detalles y viendo, porque obviamente tenemos una relación de hace tiempo con Daniel, esto no es de ahora. Y obviamente tengo un gran respeto también por ya que lo mencionaste, por Cornejo, que no tiene nada que ver, quiero aclarar eso, porque tal vez, yo entiendo que tal vez mediático, periodísticamente, darle esa connotación eleva un poco el tema. Pero me parece que el tema está un poco más abajo. Bueno, la última, ¿y con Cornejo se ha reunido por este tema? No.